cuidar. Él ya no va a regresar y ya no te va a hacer más daño. No, 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 es mentira, es verdad. Él ya no va a regresar. Ali. Él no te va a hacer más daño. Yo voy a estar contigo. Ali, ¿qué estoy haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y a qué estás jugando? A nada. ¿Aún estás con esa estúpida muñeca? No, una estúpida muñeca. Claro que sí, es una estúpida muñeca. Ya, déjame tranquila. Ya sabes lo que dice el papá. Lo sé. Dice que ya eres muy grande para jugar con las muñecas. Lo sé. Mírame, mírame a mí. Yo ya no juego con las muñecas. Compadre. Oiga, me contaron que está poniéndole los puntos a la gordita del mercado. ¿Parte todavía, no? ¿Ah? Hay muchas gorditas en mi vida. Oye, veo que tus chicas están cada día más lindas, hermosas, iguales a su madre. Así muy, es. Muy, muy lindas. Así es, pues gracias a Dios. Pues lo mejor que tengo es mi orgullo de mi vida. Son la sangre de mi carne. Creo que en un tiempo más vas a tener que presentarme a la mayor. Parece modelo de televisión. Bueno, ahí... ahí vamos a ver cuando sea más grande y si trabaja conmigo. ¿Eh? Tráeme un 6. No sé. 6 kilitos. Ya. Sí, eso está bien. No quiero jugar más con él. ¿Con quién? Sabéis que no tenéis que apuntar nunca. No quiero jugar con el hombre negro. No quiero que me haga lo mismo que te hace a ti. No llores. El hombre negro no regresará más. No sé. Es cierto. Tú mientes. Son solo mentiras. No, no son mentiras. Él ya no regresará. Vamos, guatón. ¡Atención, hombre! Bueno, ahí. Así que vamos a tener que cambiarte, guatón. Así me gusta. Así me gusta, piano, piano el asunto. Mis ladrillos en una casa de madera. Segura como la tuya, negro. Bien. Ya, Agustín. Tira ya bien y después arreglamos. Cuídame al otro, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto te queda? Como 30 kilos, más o menos. Bien. Vigílame bien las niñas. Cuidado con la mercadería, hombre. Póngale bueno con la gordita. Que se la mueve todavía. Me dejé cargo. ¡Qué niña, maestro! Extraño tanto a mi mamá. Lo sé. Extraño tanto. Gracias por estar siempre a mi lado. Tú eras muy pequeña cuando ella se fue. ¿Estará en el cielo ahora? Claro que sí. Ella ahora es un ángel.
y yo siempre la tengo en mi corazón. ¿Eres bonita? Pero si tú eso lo sabes. Dime. Ella era muy preciosa. Ella era muy linda. Pero entonces, ¿por qué se fue? Porque ella nos amaba mucho. ¿Dónde mierda vive esta gente?
A 2 kilómetros. ¿Dónde crees que hay que doblar aquí? A ver, doble por acá. Nos han informado que es un caso de violencia intrafamiliar. Estos pozos brutos son un garante de mierda. A ver, primero que todo, no toda la gente de campo es igual. Y segundo, esto puede ser muy importante. Mira, vamos a pasar a ver cómo es la cosa ahí, si no le vamos a pasar una infección a estos coches sumados. ¿Qué pasa? Con Felipe. Ajá. Con Felipe, po. Es que le guarda la droga. Oiga, señor Costello. ¿Sabe que maté a 2 pacos, oiga? Y necesito que me ayude. Necesito salir de aquí. ¿Dónde están los otros kilos? Si usted, si me pillan, usted va a correr peligro también, po, oiga. Sí, po. Dime dónde está mi mercadería. Ya, pues, señor Costello. Bien.
Écheme una mano, oiga. Ayúdame. Ya la estación de buses. En 2 horas más estarán ahí 2 de mis empleados. Sí, te entregarán dinero para que te largues y te escondas por un tiempo. Pero no olvides, entrega mi mercadería. Ya, en el terminal. Ya, pues yo voy a estar en 2 horas. Listo, no más. Gracias, señor Costello. En 2 horas más. Ya, gracias. Quizá lo han detenido. No, Ani, no podemos. Ya no más. No vamos a regresar nunca más. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Y el Manuel? Viene con nosotras nomás. Po. ¿Ya? Mamá. Mamá. ¿Te parece al hombre negro? El Manuel no es el hombre negro. El único hombre negro es el papá. El hombre negro está en todas partes. Está allí, dispuesto a saltarte dentro de la cama. No, no, está llorando puras cagas. Ya, tranquila. Yo estoy aquí contigo, ¿ya? Yo estoy acá con los dos, ¿ya? ¿Sabes qué quisiera? ¿Qué? Que nos quedáramos aquí, acostadas para siempre. Y que la tierra nos tragara y nos olvidáramos de todo. Pero si así va a ser. Así va a ser. ¿Cómo? Nos vamos a quedar acá. A ver, ¿has visto a los tres? Y nos vamos a morir. Y nos vamos a poder ir juntitos. Y la tierra nos va a tragar. Y vamos a estar en paz. Vamos a estar en paz. Ya. ¿Aló? ¿Qué aló, Juan? El Felipe se volvió loco, Juan. Está hablando medio mundo. Sí, Juan. ¡Esta es mierda!
Camino a los Yeuques, a la montaña y una cabaña. ¿Es del papá? Sí. Una vez me llevo con la mamá. Guardaban la droga ya, pero hace tiempo. ¿Fuiste con la mamá para este lugar? Sí. Ay, ojalá que el espíritu de la mamá nos esté cuidando. Bueno, señor, le quería hablar del problema que tenemos ahora en la casa chica, que es el caso de Rodrigo Valencia. Ah, no. De nuevo. Bueno, para... Eso. Ah, no, que se lo pité. ¿Quién se hace cargo? Pato Gido también. También siguiendo... ¿Qué pasa? Señora, atraparon a Felipe. Está en la cárcel y... Es muy jugoso armar una pelea con un policía. ¿Se la notó? Sí, abrió la caja. La caja. El buen estaba muy drogado. Drogado además. Claro, ahora hablará y cantará. ¿De qué te ríes, tu mierda? ¿Qué pasa? ¿Ah? Señor. Señor, señor. Señor Cuchilla está en la cárcel. Él podría hablar con Felipe y Felipe podría confesarle dónde está la droga. Y así señor Cuchilla lo mata a la ducha. Bien, hijo. Señor Maquiavelo, se lo ha ganado. ¿Entiende usted, contador? ¿Entiende usted por qué le envío flores a la madre de Maquiavelo? ¿Entiende usted? Escuchado. Bien. Llamen inmediatamente a George Cuchillas y le dicen que tío Costello lo necesita. ¡Ahora! ¡Rápido! Vamos al pueblo de los Yeuques. ¿Nos pueden llevar? Mira, nos vamos directamente para allá, pero te podemos acercar. Te dejamos como a 7 kilómetros del pueblo y se pueden ir caminando ahí desde el cruce. Ya, pues. Ya, pues, sube. ¡Vamos! Se pasó el calor este verano. Yo creo, chicas, que ustedes andan muy como abuelitas. Deberían sacarse ese polerón y quedar más cómodas. En todo caso. Mira, nosotros somos de Chillán y pasamos por aquí porque vamos a buscar a nuestros hijos que están con mis papás allá en el campo. Oye, ¿todo esto no has dicho su nombre? Yo me llamo Ana, mi hermana se llama Ani y mi hermano se llama Magal. Oye, tu hermano, es un poquito rarito, como especial. Disculpa que te lo preguntes, ¿es mongolito? Sí, tiene problemas, pero en serio, muchas gracias por llevarlo. No, no te preocupes, mira que la vida tiene muchas vueltas y quién sabe, más adelante tú puedes devolvernos al favor. Oye, mira, ¿qué ha hecho esto?
Esta gente afuerina salvaje, oíme. Un narcotraficante mató brutalmente a estos dos policías. George, el tío Costello te quiere pedir un favor. Ayer en la noche entró un huevón a la cárcel que se llama Felipe. El huevón tiene unas cosas que el tío Costello no sabe dónde están. Cuando confiese, lo primero que tenéis que hacer es echártelo, huevón. ¿Me escuchaste? Saluda a George. Mi primo te manda saludos. Ok. Sí, tú sabes que el tío siempre ha sido un agradecido. Ya nos vemos. Chao. ¿Todo bien? Todo perfecto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a buscar esa mujer. Despierta, llegamos. Chao, gracias. Ustedes van a quedar debiendo un favorcito, ¿eh? Aunque si quieren, podemos arreglar. Te puedo pagar. Y me hace un cariñito. Puede que sea cierto. Pero no, esto sería. Por acá. Ten cuidado con el Manuel. Tengo hambre. Yo también tengo hambre, Poani. Mañana voy a ir al pueblo a buscar comida. Necesitan comida y dinero. ¿Dinero? ¿Para qué? Para irnos de lejos. ¿No nos vamos a quedar aquí? No. Acá no es seguro. Tarde o temprano nos van a encontrar. ¿El hombre negro? Quizá. Los amigos del papá. ¿Para dónde los vamos? No sé, pues, ni lejos, lejos, no sé. ¿A un buen lugar? A un buen lugar. Sin hombres negros, ni traficantes. ¿Y nadie más nos va a hacer daño? Nadie nos va a hacer daño. Mira, ¿va a venir con nosotras? No sé. Si lo cubrimos bien, quizá la gente no lo nota. Quizá.
Quizás si lo dejamos suelto en el bosque sería mejor, ¿no creí? ¡No lo podemos dejar solo! No sé, Ani. No sé. Si lo dejamos solo va a ser el hombre negro. ¡No, Ani! ¡Él nunca va a ser el hombre negro! ¿Me entendí? ¡Nunca! Prometido. Te lo prometo. Mírame bien. Nunca más te vas a olvidar de esto, ¿no? Sí. Felipe quiere hablar con usted, señor. No quiero hablar que yo vaya a la cárcel, pero está demente ese tipo. No, señor. ¿Qué pasa? Está aquí en el celular. ¿Aló? Devuélveme mis kilos. No era necesario que matara a uno de sus matones para que le entreguen la droga. ¿Entendió? Yo lo único que quiero es salir de aquí. Pero, ¿qué te has creído, pedazo de mierda? Yo soy el amo de la ciudad. ¡Soy el dueño de esto! ¡Escúcheme, amor! ¡No quiero salir de aquí nomás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la mierda! ¡Oiga! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí si yo quiero irme! ¡Devuélveme los kilos! ¡Ahora sí, ahora! Toma lo que escuché. ¡Y tú! ¡Ven acá! ¡Laco! No vuelvas a vomitar en mi presencia. Límpiate la boca. Vamos. La cena ha terminado. Anda. Amor, entiende, yo no ando con putas, ¿entiendes? No soporto las putas, ¿entiendes? ¡Te las detesto! ¿Ah? Pero si este pueblo es muy chico, aquí inventan cualquier estupidez, ¿me entiendes? ¡Aló, amor! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Creo que tengo hambre. Oye, pero estáis toda cochina. Mírate cómo estáis. Mira. Que vivo allá en el bosque. Me ensuciaron. Una princesita debajo de todo eso, ¿ah? ¿Ah? ¿Sí o no? Toda una mujer. Oye. ¿No te querías ganar unas moneditas? ¿Sí? ¿En serio? Ya, pues. Yo te voy a decir cómo.
Para la mente, ¿no? Para la main. Este río culiao está todo seco, weón. Calla, mira. Calla.
¿Qué te pasa? Huevón, mira, me anda como un mono. Un mono en el bosque, weón. Ya. Oh, la weón, en serio, weón. Estáis fumando mucho prensado, weón. En serio, weón. La cagó, weón. Ay, es como una weón así, como que estamos así, weón. Es como una segunda la weón. Las palabras que sacáis, weón. En serio. Oh, la weón, weón. Pero mira, weón, pero míralo bien, weón. No, tienes razón, weón. Yo también lo estoy viendo ahí en las ramas. Sí, weón, ahí está. Ese weón que está. Es como un niño, weón. ¿Qué hace un niño, weón? Súper grande. No sé, weón. Es como un monstruo en el medio del bosque, un bola del chavo. Weón, vamos a cachar la weón. Vamos, pues, weón. ¿A cachar qué? Oye, mira, weón. Tiene la weón de mar. Oh, lo la pico, weón. ¡Bonito! Dejarme. ¿Por qué? ¿No te gusta acaso? No me gustan los hombres. ¿Por cómo me lo hace? Parece que te gusta. Porque lo hago por dinero. Te la puedo besar. Bueno, pero no me metáis los dedos. ¿Pero por qué no? No me gustan los dedos. Mira que eres rara. Puedo hacer lo que quiera contigo, no te puedo meter los dedos. No, pues, es que una cosa es el pene con condón y la otra son los dedos. A mí no me gustan los dedos. No me gustan. Me dan miedo. ¿Cómo? ¿Te dan miedo los dedos? Es que todos los dedos son del hombre negro. Todo. Qué divertido. Y a mí me da miedo las mujeres. ¿Qué? ¿Nosotras? Sí. Para mí todos ustedes son como las señoras de la muerte. O sea que... ¿me tenéis miedo? Tengo miedo a la enfermedad, a la soledad, a la suciedad, a toda la mierda que soy vos. ¿Y entonces por qué venía a mí? Olico, ya te lo dije. Yo te tengo miedo. Mira, una cabaña, weón. ¿Qué? Hay una cabaña acá, weón. Está ideal, ¿eh? Podríamos pedir agüita para que nos calienten la sopita, weón. Claro. Va a tener fuerza para agarrar al... ¡Permiso! ¡Aló! ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Qué es lo que andan buscando? Disculpe, mi reina. Pensamos que una de esas, como andamos de campamento, usted sería tan amable de calentar una agüita para una sopa. Sí, sí, sí. Permiso. Oye, váyanse.
Ya, ya dije. ¿Qué? ¿Qué no querés más? Ya acabé. ¿Ya acabaste? Entonces me tenés que hacer un descuento. Con todo lo que te he hecho gozar. Mínimo que me des las gracias. ¿Sabes qué? Estaba pensando que te pudiera ir a vivir conmigo a Concepción. Ni cagando. Pero ¿por qué no? No estoy cansada de toda esta mierda. De andar en la calle. Pero por lo menos piénsalo. Piénsalo porque somos muy parecidos. Podría resultar. Lo voy a pensar ya. No más hombre negro. No más andar en la calle. No más putear. No más soledad. No más muerte. No. Esa sí. Esa siempre va a estar. Oh, permiso. Estaba la puerta abierta, vos. Y entramos. Y por lo visto, hace mucho calor acá. Hermana debe estar por llegar, es mejor que se vaya. No. ¿Otra hermana? ¿Escuchaste, weón? Tiene otra hermana. Y por lo visto, si está igual de rica, es nuestro día de suerte. Oye, weón, ¿vos no tenías el cortachurro apretado? ¿No querías ir a cagar? Pero, weón, a top. Anda a cagar, pues, weón. No, ya, anda, vamos. Tranquila. Sí, vamos al bien. Recorrimos todas esas cargas locales. No te entiendo, weón. Vamos.
hermano. Son animales, los animales se casan y se comen, ¿o no? El papá siempre nos enseñó eso desde niña. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Annie? Me gusta, ¿qué hay de malo? No. Te dije que no volveríamos a hacer eso, Annie. ¡Cállate, Manuel! ¡Cállate! Pero es que los hermanos de papá me llevan a esto. Si él siempre lo hacía en invierno cuando no había comida. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Pero por qué no? Además, así no tendría que ir al pueblo a acostarte con cualquier hombre. Si no sigáis con eso, si tú sabes que yo no me acuesto con nadie. No me acuesto con nadie en esa calle, son puros cagüines. No. Pero ¿de dónde sacáis eso? Así, son cagüines de este pueblo, mierda, por favor. No me dejes solo, no me dejes solo. No me dejes solo, por favor, vente para acá. No quiero estar solo, no quiero estar solo en la vida, por favor, vente. Amor, amor. Sed. Seguro que aquí saben algo, weón. ¿Llegan? Dos tragos. Sí. Ya, rápido. ¡Hola, compadre! Hola, Chupene, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Ahí estamos. ¿Y esa carita de funeral que tiene? Lo que hay. ¿Apuesto que te peleaste con tu señora? Ya, no te metas en cuidado, weón. ¿Eso te pasa por andar con malos amigos y buscando prostitutas por ahí conmigo? Ya, pero muere de viejo, weón. Bueno, ¿es consejo al amigo que te doy? Ya, chao. Mándate, mírate nomás. Ya, te fuiste, estuve. Pegote, weón, como lapa. Con tu hermana va a estar gastando plata, weón. Estamos buscando dos minas de 20, 25 años. ¿Ustedes creen que yo conozco a alguien? Con la cara de tortilla de que está. Tortillera. ¿Qué compadre? ¿Viste un par de minas? También rica las hueonas, pero más rara que la chucha. No he visto nada. Con la cara de maricón. ¡La hueón, tómata! Tómate el copete, hueón. ¡Tómate la weá, mierda! ¡Tómate la concha de tu madre! ¿Qué miráis, weón? ¡Tómate la weá! ¡Te estás diciendo mierda! ¡Maraco, concha de tu madre!
¡Otro! ¡Shh! ¡Valente la tortuga, weón! Hola. Perdón, pero de casualidad yo estaba escuchando la conversación. ¿Eh? ¿Qué querís, maricón? ¿Qué querís, maricón? No, tranquilo, sí. Lo que pasa es que yo estuve con una prosti que estaba como metida en la mitad del bosque y está con otra cabra chica, ¿me entendí? Entonces, a lo mejor son las minas que andan buscando a usted. ¿Y qué venía a contar, weá, weón? No, sé, tranquilo. Lo que pasa es que a mí me cargan las prostis, entonces, no sé, como que les tengo miedo, ¿me entendí? Y yo creo que le hacen mal a este pueblo, le hacen mucho mal y, bueno, sí, encima tienen unas moneditas para mí. Ya, cállate, ya, díganos dónde ella. Ya, partiste, no, ya, partiste. Se choro. Tenemos que ir de acá. No sé a dónde nos vamos a ir. A la playa, a la montaña, no tengo idea. Pero nos vamos a ir sin el Manuel. El Manuel no se puede quedar solo, es muy niño. ¡Nos trae puros problemas! Ándate. Ya. Aquí, ¡vamos! Ya, pero ¿y ahora yo qué hago? Vos estáis muerto. ¿Qué mierda están tomando? Ron blanco. Ron blanco, me estáis hueveando, puta conche tu madre. Yeah!
te llamáis, perra culia? ¿Cómo te llamáis? Ana. Ana. Se llama Ana, la weona. Ana. ¿Y dónde está la droga de papito? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ah? No hay droga acá. No hay droga acá. No hay droga, weona. Dime dónde está. ¡Dímelo! ¡Ey! Aquí hay una que está llorando como loca, weón. ¡Mírala! Déjala, weón. Esta es la mayor. Tiene bonito cabello. Está más rica, weón. Se lavó el chorito. ¿Ah? ¿Se lavó? ¿Sabéis qué, weón? ¿Vas a culia? ¿Sabéis qué? ¿Vas a culia? ¿Sabéis qué? El tío Costello me dijo que te tratara bien. Me dijo que te tratara bien. Porque te quiere conocer igual que a su hermana. ¡No sé! ¡Parecís sincera! ¡Parecís sincera, mierda! ¡A ver si tu hermana está sincera, concha de tu madre! ¡A ver si está sincera, concha de tu madre! ¡A ver si está sincera, mierda, weón! ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga, concha de tu madre? ¿Dónde está la droga, weón? ¿Dónde, mierda? ¿Dónde, weón? ¿De qué droga. No sé. Contesten. Vaya a querer hablar, ¿no? Contesten, ¿dónde está la maldita? Vaya a querer hablar, droga. Yeah!
ese muchacho. ¡Ah! ¡Ándate! ¿Dónde está?
mierda están las maracas? ¿Dónde mierda están las maracas? Domingo. Demasiado tranquilo para mi gusto. No me gusta esta calma. Más que nunca le voy a encargar que ponga atención. Hemos tenido, usted sabe, algunos negocios que no han andado muy en la línea que a mí me gusta. Le voy a encargar más que nunca, usted sabe, la familia. No quiero que pase nada. Nada. Los quiero tener siempre junto a mí. Por algo soy el dueño de esta ciudad. ¿Chivo el fierro? Bien. Ana Luisa. Ana Luisa, ¿qué pasa? Apura a la niña. Niña, papá lo espera. Josefa, Rocío. Sí, confianza. Acá está. Mi amor. Bien, chicas. Cuiden a la mamá, que les vaya bien. No se porten sí, mal. Chao, mamá. Chao. Chao, papá. Sí.
¡Rodrigo! ¡Ilse! ¡Ilse! ¡Quiero un café! Solo, mierda, solo. Solo, un perro, mierda. ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde está mi niña? Tu hija. Es una puta. Ella. Ahora van. Donde el tío Costello. Te voy a matar. Nadie se mete con mis niñas, guatón. Ve con Dios. ¿Quién están tratando? Sí, sabemos. Con un viejo de mierda patético. Que en este momento te ha cagado susto, ¿no? Tú no te atreverías a dispararle a tu padre. Mi padre no está. Felipe, Felipe no es tu padre. Es el padre de tu hermana. ¿Qué mierda está diciendo? Ah, tan ingenua como tu madre. ¡Tú no sabes! ¡Ah! ¡Sal de nuestra vida ahora! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Lárgate de nuestra vida de la vez! ¡Vale! Así me gusta. Con las manos limpias. Como te enseñó tu mami. ¡Ah, no soy tu padre!
your face.